家好，大家好，大家好。我叫小春，我来自中国，我现在是 Theo 的汉语老师。大家好，我叫哈威，我的专业是新闻，我今年24岁。大家好，我叫迪哥，现在我学习Universidad Ceu Cardenal Herrera. Buenas, yo me llamo Javi, estudio periodismo en el CEU y ahora estoy estudiando chino aquí por la oportunidad que ofrece FU para los estudiantes del CEU estudiar chino, y la verdad es que es una gran oportunidad para conocer otra cultura. Yo soy Diego y ahora mismo estoy estudiando comunicación audiovisual. Y la oportunidad que se nos ha presentado al poder venir aquí y estar estudiando chino, además que es una inmersión cultural increíble, porque además es una oportunidad que tenemos aquí de aprender otra cultura, aprender una lengua que está entre las tres mejores lenguas del mundo, las más habladas, y es una lengua por tanto que tiene futuro, que tiene mercado, y vamos, nuestra posición respecto a aprender esta lengua no puede ser más positiva y más favorable. Muy bien. Y tengo unas preguntas para vos. Sí. ¿Cuál ha sido vuestro primer contacto con el idioma? Quiero decir que hay tantos idiomas europeos. ¿Por qué el chino? Pues como he comentado antes en la presentación del vídeo, más o menos, el chino me parece que es un idioma de futuro. El idioma del chino se está convirtiendo cada vez más importante porque es un mercado que se está abriendo. Y la verdad es que el mercado europeo es relativamente cercano, y la expansión que se está haciendo en China no se está desarrollando tanto en Europa, por lo tanto nos hemos enfocado más en estudiar un idioma como es el chino, como puede ser un idioma que habla mucha más gente europeo. Sí, además es importante tener una segunda lengua, aprender un segundo idioma, y es lo que, al hilo de lo que ha comentado él y lo que hemos dicho antes, que China es una gran potencia, la cultura es una cultura muy bonita, y si se nos presenta la oportunidad de aprender un segundo idioma, pues hemos decidido que sea este y estamos muy contentos. ¿Y cómo os sentíais cuando supisteis que ibas a
ir a China? Pues la verdad es que cuando te dicen que vas a ir fuera de casa estás un poco incómodo, pero bueno, al final la vida se basa en experiencias y teníamos muchas ganas de irnos para China y una vez allí pues ya eso fue una aventura y la verdad es que aprendimos un montón y súper contentos y esperando otra oportunidad para podernos ir. Sí, en cuanto se presenta la oportunidad de irte y más ahora a estas edades es cuando hay que hacerlo, hay que ver mundo, es un mundo globalizado. Y tienes que aprender de otras culturas, tienes que vivir experiencias, trabajar lo que puedas fuera y evidentemente cualquiera creo yo que se iría fuera. Y otra pregunta, entre las cuatro habilidades lingüísticas, ¿cuál os ha resultado más difícil? Para mí, la verdad es que son las Hanzi, que son la escritura de los caracteres, porque hay un montón y la verdad es que acordarse de todos es muy difícil y ya si cuesta reconocerlos al leer, escribirlos cuesta más, pero con, como se dice, si nuli sueshi, podemos. Sí, lo que más cuesta es el Hanzi, como ha comentado, porque al mismo tiempo tienes que aprender el significado de la palabra en pinyin, que es la escritura con letras, y luego el hanzi, que es otro, digamos,